La ciudad de Harran acapara la atención mundial desde hace 2 meses tras el brote de un desconocido y aterrador agente patógeno. Los orígenes de esta terrible afección siguen sin estar claros. El Ministerio de Defensa del país levantó un muro de cuarentena poco después de producirse el brote. Y los pocos que quedaron en la ciudad sobreviven gracias a los suministros del Servicio de Auxilio Internacional. Aunque el SAI pretende seguir ayudando a las personas atrapadas en la zona de cuarentena de Harran hasta que hayan desarrollado una cura. El Ministerio de Defensa cree que hay que adoptar medidas más radicales para detener la oleada de este virus. Y la pregunta es, ¿quedan supervivientes no infectados en la ciudad, como asegura el SAI? Y si los hay, ¿proseguirá el ministerio con su plan de aniquilación de la ciudad con el fin de erradicar el virus de Harran de una vez por todas? Una cosa está clara. Bien sea por el virus o por las acciones del ministerio, los días de Harran están contados. Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos al estreno. Bueno, no deberíamos decir exactamente estreno, porque Dying Light ya llegó al canal hace muchísimo tiempo, hará 4 o 5 años. Fue una de las primeras series que traje al canal y bueno, pues el otro día pensando, digo, ¿qué os traigo? Ahora que estamos terminando Uncharted 2... Sé que hay varias cosillas por ahí pendientes, pero me apetecía mucho hacerle un rejugado a Dying Light y se merece que sea grabada como Dios manda esta serie, ¿vale? Entonces, cuando lo traje, acababa de empezar en YouTube, fue en el 2015, creo, y prácticamente no tenía conocimiento de edición y demás, y bueno, pues no está... La serie está subida, pero no está subida la calidad que yo creo que se merece. El que para mí, ojo, para mí, es el mejor juego de supervivencia zombie que se ha creado en la historia. Así que claro, lo digo. Dying Light es un juegazo buenísimo. Viene a revolucionar un poco la fórmula de los Dead Island, que los conoceréis, están en el canal también. Pero la lleva más allá todavía, bueno, con el tema del añadido del parkour, que jugablemente es una maravilla. Le queda genial al juego. Vamos a empezar a jugar la campaña entera desde el principio. Voy a configurar rápidamente, a ver por aquí. Esto lo voy a dejar, subtítulos no, español de España, altavoz de mando inalámbrico, no. Vale, pues si no me lo pilla el micro, consejos sí, te cae el arma. Vale, esto lo vamos a dejar como está, así, ¿vale? En controles, la vibración hacer puñetas, que ya sabéis que no me gusta, los que llevéis tiempo en el canal. A ver, espérate, sí, me la guarda. Y online nada, porque vamos a jugar solos, ¿vale? Como os comentaba, le hacía falta un rejugado a esta serie, ¿vale? Porque es un juego tremendamente bueno. A mí me marcó muchísimo, me encantó. Y lo que vamos a hacer para la grabación de esta serie es jugarnos en modo historia. Encontraremos multitud de misiones secundarias en el juego, pero haremos unas cuantas. Muchas las haré yo fuera de cámara. Muchas son misiones de recadero, no tienen más historia. Pero lo que son las misiones principales están muy bien, muy curradas. Y vamos a jugar toda la campaña. Así que vamos a darle a jugar la campaña. Una nueva partida, correcto, en normal. Visor activado. Inicio del informe. Llegando a información del sujeto Kadir Suleiman. Político local contratado para mantener el orden tras el estallido del virus. Su hermano Hassan murió en un incidente relacionado con la enfermedad antes de que pudiésemos evacuarlo. Suleiman culpó al SAI de la muerte de Hassan. Robó un expediente confidencial que utilizó para negociar con el SAI. Dejó instrucciones de que se publicase si le sucedía algo. Información del sujeto. El expediente robado detalla el proceso sintetizador incompleto de una cura para el virus. Si se implementa en su estado actual, la sustancia resultante podría ser extremadamente tóxica. ¡Ya! Además, el expediente contiene una descripción detallada de la estructura del virión. Su uso provocaría innumerables pérdidas humanas. Hay que recuperarlo. Más información. Estado actual. Suleiman envió el expediente a alguien que desconocemos, con instrucciones de publicarlo si así se le ordena. Estamos interfiriendo con las comunicaciones en la ciudad para impedir que se publique el archivo. Las interferencias no afectan a tu radio del SAI. Es tu comodín. No la pierdas. Desde entonces, Suleiman ha desaparecido y ha cambiado de nombre.
Creemos que es el líder de una de las dos principales facciones que operan. Repetimos, tienes que encontrar a Suleimán y localizar el expediente para salvar a la humanidad de una catástrofe sin precedentes. Ya te dije que no era un paracaídas de suministros. Rompedle las piernas y llevádselo a Rice. ¡Atrás! ¡Todos atrás! ¡Calla! El ruido los atrae. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! ¡Hay que sacarlo de la calle! ¡Abre la puerta! Jade, preparad la enfermería. Hay uno con una herida en la cabeza y un mordisco en el brazo. ¡Mierda! ¿Amir está herido? No. Amir ha muerto. Pero lleva a alguien que quizás sobreviva. ¿De los nuestros? Ya veremos. Pellízcale tú. Tienes miedo. No tengo miedo. Pues pellízcale. ¡Ha parpadeado! ¿Qué? ¡Ha vuelto a parpadear! ¿Y si es un zombie? ¡Ah! ¡Zombie! ¡Corre! Oh. Oh. Bueno. Ya tenemos el control de nuestro protagonista. Antes de nada, vamos a opciones que se me ha olvidado. Me parece que esto viene en juego. Subtítulos, sí, ponerlos porque sé que a alguno de vosotros os gusta. Y yo la verdad que ya me he acostumbrado a jugar con subtítulos. Vale, bueno, tenemos el control de Craig, creo que se llama Craig, nuestro protagonista, ahora no lo dirán, ¿vale? Recordad que Dying Light es un juego de supervivencia zombie. No es un survival horror, es un juego más de supervivencia en mundo abierto, ¿vale? Y la cámara, bueno, pues es en primera persona como se lleva últimamente en este tipo de juego, la verdad. Vamos a ver. Es de los mismos creadores, los polacos, creo que son polacos, Techland, los que hicieron los Dead Island. Durante 3 días como un cadáver y ahora asustas y es, a los niños. Como ya he dicho, la fórmula evolucionada de esos juegos. En el paraíso, ¿no lo ves? Bueno, basta de bromas. Ve a la habitación 190. El jefe te pondrá algo. ¿Qué quieres decir con 31? Pregúntaselo al jefe. Muy bien. 31. Vale. Es tu número. 31. Bueno, ahora vamos a hacer el tutorial, ¿vale? A ver, vamos a hablar con Salma. ¿Perdona? Tu número. Eres el infectado número 31. Yo soy la 18. Aquí se cuenta todo. Una dosis menos de anticina. Un infectado nuevo. Un corredor menos. La historia del juego está muy bien. Yo intentaré contaros poco o nada, mejor dicho, sobre ella y que la vayáis descubriendo según avancemos. Se quedará la anticina de Amir. A ver, ha dicho, ve a la habitación 190. 180.
¿Y tú eres? Crane. 31. Ah, ya. ¿Qué tal la cabeza? ¿La cabeza? Ya. Escucha, hasta que no lo diga el jefe, no estás en la lista. Habla con él lo antes posible y pongámonos manos a la obra. Ahora, si me disculpas. Bueno, lo que sí voy a contaros es qué es la anticina, porque muchos que no conozcáis este juego diréis qué es eso de la anticina. Es una sustancia que evita que te conviertas en zombie cuando te han mordido, ¿vale? Una especie como de antídoto para que el brote zombie no se manifieste. A ver, Zafer. Estoy buscando al jefe. ¿Está aquí? Ah, eres 31. Pasa. Qué gracioso de 31. A ver, el jefe. ¿Dónde está el jefe? A ver. Allí. Oye, estoy buscando al... ¿Eres el jefe? ¿Qué? ¿Soy muy joven? ¿Tienes algún problema con mi edad? No. Querías hablar conmigo. Así me gusta. ¿Recuerdas algo? ¿Sabes dónde estás? Creo que estoy en una especie de refugio. Lo llamamos La Torre. Brecken y sus corredores lo pillaron hace un par de meses y estamos aquí desde entonces. Cogemos suministros, buscamos comida y rescatamos a gente. Ya, quería darle las gracias a esa chica. Bien, porque si no fuera por ella, ya estarías mordisqueando a alguien. Por cierto, tu anticina quedó hecha polvo. Tu radio fue lo único que Jade logró salvar. ¿Me la puedes devolver, por favor? Me parece que yo la necesito más que tú. Tío, de verdad, te aseguro que no. Bueno, llévatela. ¿Sabes por qué los corredores ponen su vida en peligro? Por gente como tú. ¿Te quedas con la anticina de otra persona y no quieres compartir tus cosas con nosotros? No tengo tiempo para tus gilipolleces. He perdido el contacto con uno de los nuestros por la mierda de radios que tenemos. Hazme un favor. No quiero volver a verte ni a ti ni a tu querida radio, así que vete a otro sitio a hacer algo útil. En La Torre no queremos ni capullos ni vagos. Oye, no es justo. No soy vago. Es que... Oye, jefe... Calla. El tipo del que te he hablado está en el piso 13, pero es como si estuviera encerrado en una mina. Vuelve más tarde. Yo no soy el jefe. Soy muy joven, ¿no? Soy Rahim. Brecken es quien manda aquí. Vale, hemos descubierto que el tal Brecken es el que parte el bacalao aquí. Bueno, aquí de momento no nos va a dejar mirar nada. Así que, por aquí. No soy vago. Vale. Ve a la planta 13 y encuentra al superviviente perdido. ¿En qué planta estamos? En la 19, con lo cual, para abajo. 18, vaya. Si no puedo bajar por ahí, podré bajar por el ascensor, digo yo, ¿no? Bueno, como veis, la ciudad de Harran, vaya. Por aquí tampoco puedo bajar, a ver si hay otra... No, espérate, a ver si me deja... No, me indica para arriba. Vale, vale. ¿Cómo se corría en el juego? A lo mejor es que todavía no lo tengo desbloqueado. Sí, pues tenemos que hacer el tutorial. Vale. Por ahí vuelvo a salir al mismo sitio. Bueno, pues desde las 19 a ver si me deja coger el ascensor. Por aquí, ahí. Como decía, la ciudad de Harran ha sufrido un brote vírico que los habitantes se convierten en... ¿A dónde zombies? ¿Crees que vas? Al piso 13, a buscar unas cosas para Rahim. ¿Al 13? Mierda, te toca hacer el trabajo sucio. Pero aquí todos tenemos que arrimar el hombro, ¿verdad? Muy bien. Usar. Pues eso, la ciudad de Harran ha sufrido un brote vírico que convierte a sus habitantes en zombies. Y se supone que una organización, que la habéis visto ahí en la introducción, nos ha mandado a nosotros para poner fin a esto. Dios. ¿Cuánta gente ha muerto aquí? Está vacío el carrito, ¿no? Sí. Ok, hay sangre. Habla Crane. Hace 70 horas que esperamos el informe. ¿Qué ha ocurrido? Perdí la radio. No te preocupes, no me han descubierto. Aún no he establecido contacto con la torre ni he confirmado la identidad.
Me estoy integrando. Recibido. No tenemos mucho tiempo, Crane. No lo olvides. Una cosa más. Me han mordido. No tengo síntomas, pero me dicen que estoy infectado. Pues espero que hayas conseguido algo de anticina. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¿Qué coño? Bueno, nuestra primera arma, ¿vale? Tubería. Vamos a ver qué es eso. Ya puedo correr, genial. ¿Aquí? Ese ruido no me gusta ni un pelo. ¡Hostia! ¿De veras es necesario? Pues parece que sí. Vale. A ver. Uf. La caída es importante, ¿eh? Vale, por lo visto solo había uno infectado. Esta puerta, a ver. Me he cortado el brazo intentando escapar de él. Dios, ¿tenías que matarlo? ¡Maldita sea! Era mi hermano. Quería verlo, por eso vine aquí. Tranquilo, ya pasó. Voy a pedir ayuda. Rahim, aquí Crane. Estoy en el piso 13. Oye, tu amigo está muy jodido. Se ha encontrado con un zombie. No, mierda. 31. ¿Has ido a por Mark? ¿Estáis a salvo ahí? De momento, sí. Vale, no os mováis. Voy a enviar a Lena. Lena. Vale. Cuida de Mark. A ver, ¿qué ponía ahí? Cable eléctrico. Venga, nos lo llevamos. Bueno, luego ya veréis que es una maravilla el tema de cómo combinar. Vale, no hay más zombies, ¿no? Está tranquila la cosa. Es una maravilla el tema de cómo combinar y hacerte tus propias armas, pues, por ejemplo, a tuberías o bates de béisbol, cosas así, ir poniéndoles pues, trozos de cable, baterías para que peguen descargas eléctricas, una pasada, ¿eh? Ya digo, es el concepto de los Dead Island, porque de hecho están hechos por la misma compañía, pero llevado más allá, ¿sabes? Sobre todo un acabado gráfico mucho mejor, el tema del parkour, que aporta muchísima diversión. Vale. Y sobre todo, pues mucha más variedad de muertos. No te muevas. Alguno de ellos. Uf. Gasas. Tienes que encontrar gasas. Y alcohol, combínalo. Detendrá la hemorragia. Date prisa. Tú cálmate, ¿vale? Ahora vuelvo. Vale, gasas y alcohol, ¿vale? ¿Dónde puedo encontrar gases y alcohol? Vale, me indica algunos lugares donde buscar. Por aquí, esta puerta. Abre. Bueno, vamos a dar luz con la linterna. Vale, gases y alcohol. Nada. Tampoco. A ver. No puedo, ¿no? Gases y alcohol. Ahí tampoco hay. Vamos fuera, a ver. Por aquí. A ver. Gasas y alcohol. Esta puerta. Uf. Hay manos ahí manchas en sangre. Vete a saber si ahí dentro hay alguno más atrapado. Gasas y alcohol. ¿Dónde? ¿En la nevera? Sí, se puede abrir. A ver. Mira. Alcohol. Pues una botella de whisky es alcohol, ¿no? Vale, y las gasas. Eso nada. Allí. A ver, busco gasas. Eso suele haber en un baño, ¿no? Mira. Gasa. Genial. Bien. Esto es todo lo que Mark quería. Vamos a probar esto. Venga. Vale, menú diseños. Vale. Botiquín, aquí lo tenemos. Necesitamos uno de alcohol y uno de gasa, ¿no? Le damos a crear. Vale. Ya lo tenemos hecho. Genial. Así se hacen los objetos. Combinando a base de, como diríamos, ingredientes. En una receta. A ver, ¿quién está herido? Está sangrando mucho. Déjame ver. Gasas y alcohol, ¿eh? Rudimentario, pero funcionará.
Bueno, gracias. Ya me ocupo yo de él. Vale. Muy bien. 250 de experiencia, y lo veis. 31. Las apariencias engañan. Vale, habla con Rahim. ¡31! No está mal para ser novato. Quizá te haya juzgado mal. Lo pasado, pasado está. Solo quiero devolveros lo que habéis hecho por mí. ¡Genial! Ven a verme y hablaremos de lo que puedes hacer. Venga, abrimos el ascensor. Y a la planta 19. Por cierto, salió para Dying Light, salió una expansión llamada The Following, que está genial, por cierto, buenísima. La tengo subida también en el canal, la podéis ver. Y aunque bueno, yo os recomiendo que veáis primero el juego, ¿eh? Porque bueno, la expansión lo que hace es expandir un poquito más el tema de la historia. Aunque tiene una historia nueva e independiente, pero está relacionada. Os recomiendo que le echéis un vistazo, eso sí, cuando ya hayáis visto la serie principal, para no perder los detalles. Venga. A ver, Rahim, ¿dónde estás? Bueno, eso ya está. Pan comido. ¿Qué más tienes para mí? Espera, déjame pensar. Rahim, ¿te crees tan listo que hasta eres peligroso? Omar me ha contado tu idea para el nido. ¿Cargas explosivas? ¿En serio? ¿Qué? ¿Explosivos? Venga, yo no he dicho eso. No sabes mentir ni para salvarte el cuello. Sé lo que hago. ¿Sí? ¿Crees que no puedes morir? No eres mi madre. No, no lo soy. Mamá está muerta. Así que podías ser más amable conmigo. Soy la única de la familia que te queda. Sobre todo ahora que Amir ha muerto. Eres Jade, ¿verdad? Sí. Quería darte las gracias por lo que hiciste por mí. Y lamento mucho tu pérdida. Os debo la vida a Amir y a ti. Sí, nos la debes. ¿Quieres devolverme el favor? No dejes que el idiota de mi hermano se mate. Sin explosivos, Rahim. Vale, ¿qué pasa, Rahim? Bueno, ¿qué me cuentas? ¿Ha bastado con eso? ¿Ahora ya puedo hablar con Brecken? Primero, cámbiate. He dejado ropa nueva en tu habitación. Es la 194. ¿Qué hay de malo con mi ropa? Necesitas algo que se ajuste más a la tarea que nos dio Brecken. Llámame cuando te hayas cambiado. Vale, vamos a cambiarnos. Habitación 194. Vale, por aquí. Aquí. Este no lo dice nada. Cámbiate de ropa. Aquí. Al hijo del jugador. Este es tu alijo de jugador. Aquí podrás cambiarte de ropa y almacenar cualquier objeto. A medida que aumente tu rango de superviviente, accederás a más atuendos. Muy bien. Ropa limpia. Vale. Vale. Muy bien. Rahim, ya estoy listo. ¿Dónde está Brecken? No tan rápido. Si quieres quedarte aquí, tenemos que saber si estás preparado. Mueve el culo y ve al gimnasio. Está en el último piso, un poquito más arriba. Vale. En la azotea de la torre. Por aquí, ¿no? Rahim, no te veo. ¿Dónde estás? Cerca. R1 para saltar, vale. Venga, vamos a subir por ahí. Fundamentos del parkour. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño entrenamiento para que sepamos cómo funciona el tema del parkour. El botón de salto R1 es fundamental para moverse de forma vertical. Mantén el botón de salto R1 mientras miras hacia un borde para agarrarte a él. Puedes realizar esta acción mientras caminas, corres, saltas o caes. Vale. Eso es, subimos. Vale, la flecha nos indica para acá. Ahí. ¿Qué pasa, Crane? ¿Es que nunca te había subido a una grúa? Venga. Cuidadito, que aquí las alturas. Es que hay una pista. Fijaos,
Aquí está Rahim. Bienvenido al gimnasio. Antes de nada, tienes que aprender a correr. ¿Qué quieres decir con aprender a correr? Tú haz lo que yo te diga. ¿De acuerdo? Salta hasta el fondo. ¿Estás loco? ¡Me voy a matar! No seas quejica. ¿Pero me estás hablando en serio? Fíjate. ¡Rahim! ¡Dios, no te muevas! ¡Voy por ayuda! ¡Que no! ¡Que te estaba vacilando! ¡Hijo de puta! ¿Qué? ¿No tienes sentido del humor? ¡Venga! ¡Mueve el culo y baja! Este chico está loco. O sea que nos tenemos que tirar por ahí, ¿no? Mantenerlo uno para agarrarte el borde. A ver. Estoy manteniendo R1. A ver. Y al final lo que he hecho es tirarme. ¡Joder! Menudo subidón, ¿eh? No te emociones tanto, que aún hay más. Para sobrevivir en la calle, tienes que aprovechar el terreno. La mayoría de zombies trepan fatal. Cuanto más complicado sea el terreno, mejor para ti. Te he preparado algunas situaciones típicas. A ver cómo se te dan. Vale, bueno, hemos caído en este montón de bolsas que acolchadas que han amortiguado la caída. Venga. A ver, ¿dónde estás? A veces es mejor pasar a gatas por pasadizos bajos. A los zombies les costará seguirte. Sí, pero es que hay algunos zombies que corren que se las pelan. ¿Debe ser por aquí? Sí. Vale. Vale, bien. Procura no frenar cuando corras. En la calle, si te paras, lo más seguro es que mueras. En eso tienes razón. ¡Nada mal! ¡Para un novato! Por aquí, por aquí, por aquí. Vale, ahora he perdido la flecha para allá. ¿Para dónde? ¡Ajá! Vale. ¡Anda! ¡Súbete a ese andamio! ¡Y no te caigas, porque te aseguro que no hay red! Pues me he caído. Hay que repetir la jugada. Vale, aquí, aquí, ahí. Vale. Venga. Ajá, por aquí. Vale. Mi favorito. Agárrate como un gato y arriba con fuerza. No sobrevivirás ni 10 minutos si no sabes hacerlo. Eso es. Bien. Bien. Y ahora, allí. Bien hecho. Vale. Ahora, la verdadera prueba. Vuelve a la grúa. Y usa todo lo que puedas mientras corres. Vale. Venga. A ver. No sé si ahí sí. He podido colocar. Vale. Pasemos. Bien. Bien. Bueno, ya vale. Tío, tienes un talento nato para esto. O igual es que lo has hecho antes. ¿Lo has hecho yo antes? Yo creo que no. Eva, lo más parecido es el atletismo que hacía en el instituto. Pues eres un puto prodigio. Nunca había visto nada igual. Vale. A ver, ¿dónde está el amigo Rahim? Un poco de luz. Vuelve a la torre. Pues ya no me acuerdo por dónde era. A ver. Por aquí creo que era. A ver. No, no, por ahí no puedo. Tengo que subir por aquí. Ah, claro, tengo que volver a la torre, tengo que subirme a la grúa. Vale, vale. Por aquí. Vale, estamos. Escalera, escalera, escalera. Vale, agachamos. No, aquí agachándome no hago nada.
Sofía por aquí. Vale, tengo que subir. Ahí. Eso es. Vale, y ahí. Perfecto. Venga, volvamos a la torre. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Craig, dime algo. ¿Qué pasa? Algo ha ido mal. Rahim, ¿qué me ha pasado? Mierda. Creo que has tenido tu primer ataque. Vuelve aquí. Bueno, ahora nos explicarán qué es lo que ha pasado, ¿vale? Recordad que estamos infectados, ¿vale? Y la anticina frena temporalmente que nos convirtamos en un zombie, pero no lo neutraliza. Vale. Aquí. Ahí, a la bolsa de basura. Bien. ¿Dónde está Rahim? Aquí. Venga. Rahim, ¿qué coño ha sido eso? No me estaré transformando. Espero que no. Los ataques te recuerdan que estás infectado. Pero es mejor que vayas a ver al Dr. Cere para que te examine. Seguramente te dé un poco de anticipo. Antes de ir a ver a Cere, habla con el dependiente. Te dará el equipo para que no pierdas la cabeza de un mordisco en la calle. Muy bien. Usa el ascensor para ir a la planta baja. ¿En qué se parece un zombie a un ordenador? Ni lo sé, ni quiero saberlo. ¡Adivina! ¿En que ambos son muy lentos? En que al ordenador le entran virus y el zombie ya los lleva dentro. Madre mía, qué chiste más malo. Vamos, dale caña. Y una y dos. Venga, no me seas enclenque. ¿Qué pasa? No puedo. Ah, que tengo que bajar un nivel abajo. Estoy en la planta 20. Y el ascensor está en la 19. Con lo cual, escaleras abajo. Vale, por aquí. Ha dicho que nos va a dar equipo el dependiente. Por aquí y por aquí. Salimos a exteriores, chicos. Bueno, me han encomendado una misión y nadie sospecha de mi verdadera identidad. De momento, todo bien. Una vez que el Dr. Cere me ayude a deshacerme de estos ataques provocados por la infección, será aún mejor. Muy bien, habla con el dependiente. Por aquí. Ah, ¿eres el nuevo explorador? Rahim me ha hablado de ti. Sí, soy yo. Me llamo Kreiner. No voy a aprenderme tu nombre hasta que no hayas sobrevivido un par de días. Toma, esto es para ti. Por cierto, en la torre dicen que no eres más que otro vago en busca de comida o anticina. Con eso quiero decir que no le has caído muy bien a la gente. No les culpes. Cuando uno está aislado, se vuelve paranoico. Y como además han saboteado la comunicación con el exterior, hay mucha paranoia por aquí. No hay nadie a quien pedir ayuda en toda la ciudad, excepto nosotros mismos. Si me traes provisiones de los suministros aéreos o se las llevas a Spike, verás cómo la gente cambia de idea pronto. Con eso no falla. Gracias, lo tendré en cuenta. ¿Algo más? Tengo prisa. Y si quieres que tu popularidad aumente, ayuda a la gente. Con un par de favores, seguramente les vas a caer mejor. Puede que hasta encuentres a una mujer que te haga compañía por las noches. A ver, ¿qué tiene? Llave ajustable oxidada. Vale, la cogemos. Botiquín también. Una ganzúa, muy bien. Y pieza de metal. Muy bien. Bueno, los dependientes nos dan objetos para hacernos nuestras propias combinaciones. Consigue que Cere te dé un poco de medicina. Vale. ¿Vas a salir? Sí. Ten cuidado ahí fuera, novato. Ya hemos perdido a demasiados. Me llamo Crane. Vale, Crane. No te pares.
No hay tiempo para contemplar el paisaje. Y procura no hacer mucho ruido. El ruido atrae a esos cabrones. Ahora somos muy, muy vulnerables, ¿eh? Mira, ya veo zombies por ahí. Vale, vamos a pasar rápido y corriendo. Vale, tranquilo, tranquilo. Vale, ahora... No sé si llegaré de un salto. Vale, corre. A ver... Tendría que atravesar el puente... Es en aquella... Pasamos por aquí... Eso es... Pasamos de todos los muertos... Vale, perfecto... Vale, a la valla no sé si voy a llegar, a ver... Sí... Perfecto, hemos llegado al refugio del Dr. Cere. Zona segura. En la zona segura no sufriremos ataques, ¿vale? Vale, ahora hay que buscar al Dr. Cere. A ver, esta puerta... Usar. ¿No contesta nadie? ¿Doctor? ¿Doctor? ¿Hay alguien ahí? Camden, ¿eres tú? Se supone que necesito una vacuna. ¿Qué? No, no. Un inhibidor. Se llama anticina. Inhibe los síntomas. Ven, siéntate. La anticina retrasa lo inevitable. Es lo mejor que tenía el Sai. ¿Inevitable? ¿Y no hay cura? Es una variante de la rabia. Ahora no hay cura. Pero he estado haciendo pruebas con anticina y tejidos infectados. La cura es posible. Sí, es posible. ¿En serio? ¿De verdad puede encontrar una cura? Sí, con la ayuda del Dr. Camden, creo que podría. ¿Dónde he puesto el inyector? ¿Quién es el Dr. Camden? Un colega atrapado en el sector cero, donde comenzó el brote. Hemos colaborado por radio. Aunque habríamos progresado más si la comunicación fuese mejor. Y si mis primeros experimentos hubiesen dado frutos. Inyecté versiones combinadas del virus en trozos de carne y los fui dejando por la ciudad. Con la esperanza de que los infectados se los comiesen para poder observar y anotar los resultados. ¿Y no lo hicieron? No obtuve ningún resultado. Desperdicié demasiado tiempo en ello. De todos modos, ya no hay motivo para guardar las reservas de anticina. Bueno, tengo mucho trabajo. Ahora vete, vamos. ¿Qué estaba haciendo? La velocidad te mantiene con vida, así que no... Rahim, Cere me ha examinado y me ha puesto otra inyección. Fenomenal, con eso aguantarás un rato. Lo cual me viene bien, porque me estoy acostumbrando a darte órdenes. Es hora de poner en práctica la teoría. Ve a hablar con Spike. Está cerca del camión de Cere. Él te dará tu primera misión. Vale, perfecto. Pues hemos ganado 500 de experiencia. Y hemos adquirido un nuevo rango de superviviente. Vale. Dispones de puntos de habilidad. Elige uno de los árboles de habilidad para gastarlos. Vale. Supervivencia... Aquí. Vale, esto lo pasamos. A ver... Kit básico de supervivencia. Requiere nivel de supervivencia 2. Aprende a fabricar los objetos más básicos que necesitas para sobrevivir. Ganzúas, petardos, estrellas arrojadizas sencillas y cócteles molotov. Vale. Vale, perfecto. Muy bien. De momento eso. Has aprendido a crear ganzúas. Para abrir cerraduras, ya sabéis. Petardos para distraer a los zombies. Mira, hemos recogido un diseño para una nueva arma. Y estrellas arrojadizas también. Vale. Y cócteles molotov, que nos van a venir geniales. Vale. Podemos crear un nuevo objeto. Vamos a ver. A ver, este no tengo. Lo que está en rojo, como veis, no lo tengo. Mira, ganzúas. Podemos crearla. Es lo único que podemos crear, una ganzúa. Perfecto. Muy bien. Vamos a hablar con... Este es el tal Spike. ¿Spike? Soy Crane. Qué bien. Más mano de obra no cualificada. Cállate y escucha.
Hay dos tipos de suministros aéreos. Uno tiene comida, medicamentos, equipo de supervivencia y cosas así. El otro está lleno de anticina. El SAI emite una señal de vídeo unidireccional para que sepamos cuándo están de camino. Pero los matones de Rice nos quitan todos los suministros de anticina y básicamente sin anticina estamos jodidos. Rice y su gente solo trabajan de día porque salir de noche es la mejor manera de morir. Los dos próximos suministros de anticina llegan esta tarde a última hora y Brecken los quiere. Puede que sea nuestra única oportunidad para conseguir el suministro. ¿Y yo qué pinto en todo esto? Como te he dicho, salir de noche es prácticamente un suicidio. O lo sería, si no llevase semanas preparando zonas seguras y trampas ahí fuera. A Brecken y a su equipo no les pasará nada esta noche si vas ahora a armar las trampas. Eso es lo que pintas. De acuerdo. ¿Qué trampas son y cómo las armo? Ya lo verás. Te iré indicando cómo hacerlo. Acuérdate de que sin estas trampas, Brecken no llegará al amanecer. Si no vuelve con anticina, estamos perdidos. Antes de irte, coge petardos. Los he hecho yo. Te servirán de señuelo si te metes en problemas. Muy bien. ¿Dónde están los petardos? Ahí. Vale. Vale. Llevo la llave ajustada y la tubería, ¿vale? Hacen lo mismo, gente. Lo que pasa es que esta tiene, yo creo, más duración, ¿no? Piezas de metal. Bueno, vamos a seguir con la tubería. Vale, bueno, pues yo creo que es un buen punto para dejar nuestro primer capítulo aquí. Esto es para que os hagáis una idea de qué va Daily Light. Profundizaremos mucho más a medida que vayamos avanzando en la serie. Como siempre digo, agradeceros que se hayáis pasado a echar unos minutillos. Mandaros un saludo. Y ya sabéis, seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho.